Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno, pues tenemos con nosotros a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Banostende, a la cual vamos a saludar. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo está ese ánimo y ese trabajo? Que tú eres palmera también y del Valle de Aridane. La verdad que, bueno, pues está acogido no solo en la administración y está pendiente de muchísimas cosas, sino está pendiente de las familias, de las amistades y de nuestro valle, ¿no? Sí, claro, bueno, yo lo como todos, ¿no? Intentando sobrellevar esto como podemos con toda la desgracia que tenemos alrededor, con tantas amigos, familias, conocidos con estos problemas. Y bueno, intentando también mantener la calma, intentando también mantener la vista puesta en la reactivación, en la reconstrucción, en buscar fórmulas para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Es verdad que tenemos que levantarnos después de esto y empezar a trabajar. Por tanto, a pesar del dolor que nos está causando toda esta cuestión a todos los que somos del Valle, yo a todos los palmeros y los canarios, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en salir para adelante todos juntos. Alicia, vamos a empezar con esas medidas que, bueno, pues desde la consejería se están pues aplicando. Se habla ya de garantizar el histórico de las zonas afectadas, incluso se habló de la isla de La Palma. Sí, hemos hecho una propuesta a la Comisión Europea para determinadas cuestiones, por ejemplo, que se pueda mantener el histórico, las cantidades de referencia. Recuerden que es ahora cuando estamos revisando las cantidades de referencia del 2019, ahora en 2021, por tanto, en 2023 será el siguiente momento de cálculo de referencia nuevo, y lo que necesitamos es que en ese momento podamos mantener las que saquemos ahora, ¿no? Para evitar toda la influencia que va a tener el volcán en nuestras cantidades de referencia. Y también hemos pedido algunas cosas más a la Comisión Europea. Le hemos pedido también que nos exima de cumplir que tengamos que vender el 70% como mínimo de nuestra cantidad de referencia anual, porque evidentemente no vamos a llegar en la isla de Palma a esos mínimos, y por tanto le hemos solicitado que no tengamos que cumplirlo. Y además, por otro lado, también le hemos pedido que todas esas parcelas que se han perdido, que tenían asignada unas cantidades de referencia, ese productor pueda mantener esa cantidad de referencia, porque si es capaz de conseguir otro terreno donde pueda reubicar la actividad, que pueda llevarse su cantidad de referencia a esa finca nueva, ¿no? Sabemos que es difícil, porque es difícil tener nuevas fincas en la isla de La Palma. Tenemos un territorio bastante pequeño, las zonas donde se puede cultivar el plátano pues también son las que son, ¿no? Y tenemos limitaciones como zonas protegidas, pero bueno, estamos también haciendo ese trabajo de detectar posibles zonas donde se podría tener todavía alguna finca general que se podrían utilizar para reubicar a las personas que han perdido las explotaciones, las fincas. Bueno, hay un compromiso claro por parte de la consejería, se está buscando una metodología, hay un primer borrador que habrá que consensuar con ACEPALMA y con ASPROCAN, bueno, para pues indemnizar por esas pérdidas de cultivos, ¿no? Sí, el Ministerio se ha comprometido que todos los daños, la agricultura y la ganadería, se cubran. En el caso del plátano, todos esos daños por pérdida de fruta por la ceniza se van a cubrir. La cuestión en que estamos trabajando es cómo calculamos esas pérdidas, ¿no? Una primera propuesta que hemos ido elaborando con el sector es un primer borrador en la que se habla de un cálculo teórico. Es verdad que el sector del plátano es un sector donde sabemos perfectamente cuál es la cantidad de referencia de cada productor. Además, incluso en la zona del valle, tenemos todas esas parcelas que están prácticamente peritadas ya por Agroseguro hace escasamente 2 meses, en agosto, se fueron peritando por el golpe de calor, con lo cual tenemos incluso la producción potencial de cada una de ellas registrada, y además podemos saber al final de año qué ha comercializado cada agricultor a través de las organizaciones,
Y también, ¿cuál ha sido finalmente lo que le ha pedido Agro Seguro por otros siniestros, como el del pasado mes de agosto? Es decir, entre la cantidad de referencia que tiene cada productor, si le quitas lo que ha vendido y le quitas lo que ya le ha pedido Agro Seguro, es, teóricamente esa cantidad que queda es la cantidad que deberíamos indemnizar. Bueno, es una primera propuesta, un primer borrador que tendremos que seguir trabajando con el sector para ir perfilando también, porque no es lo mismo hablar de zonas como el Valle de Aridane, donde la afección es mucho mayor, que zonas como Los Sauces o Punta Llana, donde yo creo que se puede seguir comercializando mucha fruta, y de manera que sigamos manteniendo vivo la rueda de la economía de La Palma, sigamos manteniendo nuestra posición en el mercado, que también es importante, hacer llegar fruta a la península, y bueno, y que unas zonas por otras compensen las pérdidas también. La consejera, bueno, pues estaba muy pendiente no solo de los daños que se están produciendo en la fruta que se está recogiendo y llevando a los almacenes para su procesamiento, sino también en la salud de tanto de los productores como de los trabajadores transportistas, que bueno, pues hay que buscar la manera que ninguno pues tenga problemas de salud por, bueno, pues por esa ceniza a que están sometidos, ¿no? Sí, nos parece fundamental que tenemos que proteger la salud de los trabajadores, es lo primero. Por eso queríamos enviar ese mensaje de tranquilidad, de que las producciones se van a cubrir, esas pérdidas de producción se van a cubrir, porque estamos viendo que en este momento está siendo muy difícil en determinadas zonas poder acceder. Los accesos son complicados y tienen que ser muchas veces por el sur, por Fuencaliente, lo cual hace que los costes de transporte se disparen, que las condiciones de trabajo sean muy duras, ¿no?, para cortar esa fruta, y que luego finalmente esa fruta cuando llega al empaquetado, primero es muy difícil de clasificar y de envasar, porque hay mucho estrío, hay mucha merma, y por tanto también es un trabajo muy tedioso ir seleccionando la fruta que está bien, para que al final tengamos muy poca producción que se venda, ¿no? Es decir, que las organizaciones deben valorar también si es conveniente desde el punto de vista económico y social recoger determinada fruta, sabiendo y por tanto enviando desde la consejería el mensaje de que los daños en la fruta se van a indemnizar. Creemos que era importante porque estamos en un momento, sabemos, estamos todos muy nerviosos, estamos todos pues, con muchos problemas, toda la población de La Palma está pendiente de las viviendas, está pendiente de las fincas, pero también está pendiente de la producción, de la economía, ¿no? Y queremos transmitir un poco de seguridad en el sentido de que estén un poco más tranquilos, de que la fruta se va a indemnizar y que, por tanto, bueno, podemos trabajar todos juntos de manera mucho más segura. El ministro, en esa presentación de la Fruit Attraction, ya desgranaba, bueno, un paquete importante de ayuda que se vio después en la presentación de la rueda de prensa posterior a, bueno, a la reunión de los ministros, y se hablaba de un paquete importante a priori ya de 20 millones y que se desgranaba en 14 millones de ayudas al sector, 4,3 infraestructuras y riegos, 2 avales y 500.000 a la pesca. Sí, es verdad que son unos importes iniciales y dependerá, como los daños son todavía muy provisionales y es muy difícil calcular cuál va a ser el daño final de esta erupción volcánica en nuestro sector, porque estamos pensando en el plátano, estamos centrando en el plátano, pero hay que pensar que hay muchos más cultivos, no sabemos cómo va a afectar a los viñedos, a los cultivos tropicales, a las próteas y a la ganadería, ni siquiera a la pesca, si vamos a tener que hacer incluso alguna parada biológica, es decir, que es muy pronto para poder ver cómo acabaremos en el sector primario por culpa de este volcán, y por tanto son unos importes iniciales, digamos, de lo que ya sabemos que necesitamos, ¿no? Y por tanto, bueno, son cantidades importantes, 20 millones de euros, casi 21, y es verdad que tiene ese medio millón para la pesca, porque recuerden que la flota está parada, la flota en el puerto de Tazacorte, y hay unos 30 barcos, y la idea es indemnizarlo con una parada de la flota, como se hizo, por ejemplo, en el COVID. También tenemos ganadería, tenemos 5 explotaciones ya arrasadas, con 5 queserías, 2.000 cabezas de ganado evacuadas. Tenemos una situación también compleja. Y por último, el plátano, que entendemos que, bueno, de esos 14 millones, bueno, pues una parte importantísima irá a las indemnizaciones por el plátano, porque ya sabemos que los daños son importantísimos. Otra cosa que le preocupa también a esos productores que no solo se han visto dañados y afectados por la ceniza y por la arena es aquellos que les ha pasado la lava por encima de la finca.
Se preguntan si se iniciará algún expediente de expropiación con pago a esas fincas que no se pueden recuperar. Sabemos que es muy a priori lo que le estoy preguntando, esperar a que termine todo este proceso eductivo y bueno, comenzar también pues, con todos esos expedientes, ¿no? Sí, efectivamente, todavía es un poco pronto porque tenemos que esperar a que termine la urgencia para poder hacer esas valoraciones, ¿no? Ya desde la consejería sí estamos pues ya viendo qué parcelas son y quiénes son los propietarios, porque digamos que lo tenemos todo bastante controlado a través de los mapas de SIPAC y los mapas de los listados de afiliados, etcétera, ¿no? Es verdad que habrá que hacer unos expedientes importantes y habrá que plantearlo si será una cuestión de gobierno completa, de gobierno, incluso del gobierno del Estado de la Nación, porque no hablamos solo de las fincas de plátano, sino de todo el resto que está bajo la colada, ¿no? Desde las viviendas hasta los terrenos rústicos, eriales, y los terrenos con actividad económica como es el plátano. Yo creo que, por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos unas 70 hectáreas ya de platanera afectada. Eso en importes, pues ya son, estamos hablando pues, entre unos 15, 20 millones de euros al menos, porque hay que recordar que la zona de la costa de Tazacorte es una zona donde están sobre 40 y tantos euros el metro cuadrado, según diversos datos que tenemos, entre datos de expropiaciones que se han realizado ya por el gobierno de Canarias para la carretera del puerto de Tazacorte, o datos de mercado, y en la zona costera, la parte de abajo de las ollas, es todavía mayor, unos 500.000 euros por hectárea, ¿no? Aproximadamente. A eso hay que sumarle, entiendo, cuando se hacen las expropiaciones, la diferencia entre platanera aire libre, platanera bajo invernadero, y también todas las infraestructuras que tenía esa parcela, ¿no? Si tenía cuartos de apero, si tenía estanques, si tenía pistas, todo eso se tendrá que valorar caso por caso para llegar a un importe. Es lo que entendemos que se va a hacer, porque la realidad es que esas parcelas, esa actividad económica va a tener un final, porque es imposible rehacer esa parcela en ese lugar, y por tanto habrá que buscar las medidas para habilitar las medidas para compensar a esos propietarios esa pérdida. Ya casi para terminar es el tema del riego. Usted sabe perfectamente bien que el día 13... bueno, se cortó esa red de riego Ollas Remo y bueno, se elaboraron inmediatamente planes. Primero, mejorar la carretera de la cancha de tenis para bajar tanto los accesos como para bajar esas desalinizadoras portátiles que se extrayeron de las Palmas de Gran Canaria. Y ya están ahí, ya están ubicadas en Puerto Nado, se está haciendo un pozo para filtrar el agua del mar y poder actuar. Yo creo que se hizo muy rápido y se actuó de una manera muy ágil para intentar capear la situación, una situación muy grave en las ollas y toda esa zona, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ahí la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con su Dirección General de Aguas, fue muy diligente, muy rápida y muy previsora. Y la respuesta es que realmente ya tenemos las desaladoras ahí en Puerto Nado. Ahora falta que se terminen de instalar, que no tengamos más problemas para instalarlo, que puedan arrancar a funcionar. Y también el buque cisterna para poderle suministrar al Consejo Insular de Aguas toda esa fuente de agua y que se pueda distribuir. Hay previsto un bombeo hasta la balsa de Cuatro Caminos para poder regar la zona alta y después una distribución por la red de ollas del Remo, ¿no? Creo que es fundamental para poder mantener los cultivos. Sé que hay mucha preocupación o algo de preocupación entre el sector por el uso de aguas desaladas, porque es la primera vez que nos enfrentamos a un agua de este tipo y tenemos muchas dudas de cómo hacerlo. Yo creo que ya han salido algunos técnicos de otras islas que están acostumbrados. También tenemos en La Palma técnicos especialistas, técnicos agrícolas que están especializados en este uso de estas aguas, que vamos a buscar las maneras para aclarar el uso de las mismas, ¿no? Y tranquilizar a los productores en que es seguro usarlas y, sobre todo, qué medidas tenemos que hacer al regar para compensar las cuestiones que tiene el agua desalada, ¿no? En ese sentido, estamos queriendo organizar una webinar para todo el sector para que puedan resolver preguntas y dudas con técnicos especializados en los próximos días, porque nos parece importante. Estamos trabajando, adelantándonos a las cuestiones que nos van surgiendo, ¿no? Y esa es una de ellas. Así que bueno, seguimos trabajando y además siempre estamos pensando ya también el día después, ¿y si no funciona este plan, ¿no? Y si se nos va al suelo, se nos cae el suelo, ¿no?
También estamos trabajando en esa medida 5.2 que tenemos del PDR, que es la medida de catástrofes naturales, es una medida para reponer el potencial agrícola. ¿Qué significa esto? Esta medida, que es la que vamos a publicar en breve, en esta semana probablemente, para compensar los daños del incendio de agosto, es una medida que te permite rehacer plantaciones, comprar planta nueva, te permite rehacer, por ejemplo, infraestructuras que van a estar dañadas como los invernaderos. Tenemos constancia de invernaderos que se han ido cayendo por el peso de la ceniza, o rehacer cuestiones como riegos o pistas o lo que sea, dañadas por el volcán. Eso también, esa medida también tendremos que habitar en el futuro en función de qué daños tengamos, ¿no? Pero está claro que tenemos también la herramienta para poder resolver esas cuestiones. Yo creo que lo importante es ir viendo cuál es la afección del volcán, cómo vamos evolucionando en el tiempo, y a cada problema buscarle una solución, como podría ser esas ayudas para reconstituir o para rehacer las fincas si finalmente estuviesen dañadas también por falta de riego. Bueno, pues ya para terminar, porque yo sé que el tiempo es muy poco, tiene muchos asuntos, le voy a pedir una valoración, pero una valoración no como consejera del Gobierno de Canarias, como palmera y como profesional. Después de esta erupción debe haber un antes y un después, y se debe completar ese anillo insular hídrico, pues desde Fuencaliente hacia el valle, también hacer la carretera desde el Remo hasta Fuencaliente. Hay una serie de cosas que se han ido aquilatando en el tiempo que los palmeros necesitamos, ¿verdad, consejera? Sí, es verdad. Yo creo que eso que siempre hemos pedido, ¿no? Tener esa seguridad, esa vía de escape, como podría ser la carretera del Remo a Fuencaliente o la continuación del canal desde Fuencaliente hasta Los Llanos, creo que es necesario. Pero yo es que incluso iría más allá, no solo como consejera de Agricultura, sino como palmera, ¿no? Como palmera que ve que el valle se ha quedado cortado a la mitad, que la parte, digamos, que el motor económico de la isla se ha quedado cortado en dos. Yo creo que es un momento para repensar la isla, pero no solo el valle, sino toda la isla. Y no solo las infraestructuras, ¿no? Que tenemos que rehacer las carreteras, y tenemos que rehacer las casas, tenemos que rehacer los tendidos de la luz, los canales de agua. Yo creo que tendríamos que ir un poquito más allá y repensar entre todos qué queremos de la isla y de qué queremos vivir en la isla, qué queremos mejorar nuestra economía, diversificarla. Y que yo creo que es un momento oportuno porque mucha gente que nos está mirando, muchas cabezas y muchos cerebros que estarían dispuestos a ayudarnos en este estudio, ¿no? En este buscar, repensar, junto con los palmeros, el futuro. Y creo que es el momento de cuando termine esta emergencia, pues rehacer la isla, ¿no? En ese sentido, de repensar una isla nueva en todos los sentidos. Por tanto, yo creo que al final vamos a tener una oportunidad, quizás después de todo este desastre, todo este dolor que nos está pasando a todos, una oportunidad de levantarnos, seguir adelante y mejorar la isla y atraer, ¿no? Atraer a las personas que quieran venir a La Palma y que tengamos un futuro mucho mejor que el que teníamos antes. FEDECAN significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias. FEDECAN significa mejorar, día a día, nuestra calidad de vida. Significa apostar por la dinamización social y económica. De la manera más sostenible y respetuosa para nuestra isla. Con proyectos innovadores que crean empleo, y fomentan nuestro desarrollo económico.
desde el Cabildo de La Palma. Impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. FEDECAM financia y desarrolla Futuro para La Palma. Ahora que en estos momentos difíciles, miles de médicos y sanitarios se han volcado en cuidar a los demás, aprendamos de ellos y cuidemos también nuestros recursos. Porque cuidando el agua, el progreso es posible para todos. Ya hemos hecho mucho camino juntos, pero aún podemos hacer mucho más. Cuidemos nuestra agua. La palma de la mano es capaz de construir. Ara la tierra, cultiva sus frutos. La palma de la mano riega las cosechas, extrae los tesoros del mar. La palma de la mano cuida de su ganado, transforma artesanalmente la recompensa en arte. La palma de tu mano elige el mejor sabor, la mejor calidad, elige el mejor producto local. La palma de tu mano elige La Palma. Gracias por cuidarnos comprando producto local. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cabildo de La Palma. Te presentamos En Plan Fácil Nómina. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu nómina, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. En el día número 13 de la erupción del volcán tuvimos la mala noticia de que el tubo que abastece la zona de las ollas Remo se había roto, no soportó la presión de la lava a más de 1000 grados pasando por encima de esa conducción hidráulica. Ya desde los días anteriores sabíamos que eso se iba a producir, por lo tanto, tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España como del propio Consejo Insular de Agua, organismo autónomo de este Cabildo Insular, se estaban haciendo todas las propuestas para poder llevar agua a la zona baja, en este caso, del Remo, a la Soya. Se ha planteado dos desaladoras, entre las dos van a producir diariamente 5.600 metros cúbicos de agua, y también se ha conseguido un convenio con el Hotel Sol de Portonaos, que va a aportar a través de su planta de desaladora unas 400 metros cúbicos día. Esos son 6.000 metros cúbicos diarios de agua que se pueden conseguir. Además, el barco nodriza, que ahora mismo está en Vigo, va a pasar por Lisboa, hacer una parada técnica, limpieza de tanques, va a estar también en la isla dentro de unos pocos días y va a trasladar desde el puerto de Tazacorte unos 8.000 metros cúbicos de agua dulce para ponerla e impulsarla, igual que las desaladoras, a la parte alta, en este caso al LP2, al canal LP2, de donde se surten las redes de riego y se puede incluso llenar la balsa de cuatro caminos. Por lo tanto, ahí tenemos 14.000 en total metros cúbicos de agua al día
para el riego no solamente de las ollas al remo, sino también de esa parte alta, sobre todo las norias y olla de verdugo. El riego, hasta que ese tubo se ha quedado fuera de servicio, pues se ha ido regando con ciertas dificultades por el pase de los regantes hacia esa zona baja, pero aún con dificultades se ha ido regando. Incluso ahora los que tienen estanque y tienen agua en los mismos, pues pueden seguir regando, no la zona de las ollas, que ya está llegando la lava, ni la zona de la bombilla, pero sí Puerto Naos, Chaco Verde y el remo. Por lo tanto, también se ha ido dando pase para que las camionetas fueran a cortar la fruta de prácticamente todos los empaquetados que tienen cosecheros en la zona. Lo han subido por la parte de Fuencaliente, las camionetas pequeñas las han traspasado a camiones más grandes para llevarlo a los empaquetados del valle. Los agricultores y los empaquetados han hecho todo lo posible por salvar la mayor cantidad de fruta para ponerla en el mercado, aun con todo, pues hay considerables pérdidas por la ceniza, porque evidentemente no es comercializable y no se puede llevar al madurador y comercializar en península. Pero sí tengo que decir que han hecho todos los esfuerzos para tener esa posibilidad de cortar toda la fruta y ponerla en el mercado y, por supuesto, regar su finca en la medida de que ha sido posible. Desde que la lava ha cortado la vía de la costa de Tazacorte, que enlaza con Puerto Naos, el Cabildo habilitó por la zona del club de tenis una vía de bajada y otra de subida, donde todos los días están las máquinas para limpiar la ceniza, para que estén operativas y puedan bajar los agricultores, y por lo tanto se ha hecho también ese esfuerzo. De hecho, han podido bajar los camiones, las planchas de gran tonelaje que han bajado con las desaladoras en estos días. Por lo tanto, también hay que agradecer ese trabajo a la Consejería de Infraestructuras de este Cabildo. Bien, hoy tenía previsto venir a La Palma el ministro de Agricultura del Gobierno de España, don Luis Planas. No ha sido posible por que el aeropuerto no ha estado operativo por la ceniza, pero sí hemos tenido ese contacto esta mañana con la Cofradía de Pescadores de Tazacorte a través de videoconferencia, y en la tarde de hoy con los representantes del sector de la agricultura y la ganadería de la isla de La Palma. El mensaje que nos lanza el ministro es de tranquilidad, de confianza y de certeza de que las ayudas van a venir y se va a indemnizar las pérdidas que hemos tenido por el volcán. Pasado martes, el Consejo de Ministros aprobaba esos más de 200 millones, de los cuales 20 millones de euros van a ser para la agricultura, ganadería y la pesca, dentro de los cuales 14 millones van a ser de indemnizaciones directas por las pérdidas que han sufrido los agricultores, ganaderos y pescadores en la isla de La Palma. Por lo tanto, ese dinero va a venir a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y se va a repartir entre en esas indemnizaciones por las pérdidas de producción que hemos tenido a fecha 4 de octubre de este año, porque a partir de ahí ya habrá que hacer otro tipo de valoraciones, porque como todos sabemos el volcán ha estado emitiendo más lava y, por ejemplo, hoy ya está cogiendo la zona de la joya y está pues haciendo más daño en este caso en Platanera. Desde Caja 7 estamos trabajando intensamente para intentar, en nuestras posibilidades, aliviar toda la problemática que ha venido con el volcán. Para empezar, pues bueno, los préstamos tienen que ser el último de los problemas de todos nuestros clientes que se han visto afectados por el volcán, y para eso hemos activado una serie de acciones para congelar todas esas cuotas, esas cargas que tendrían nuestros clientes en los próximos días. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con su oficina, con nuestros gestores. Hemos establecido también un canal de WhatsApp en nuestra página Caja 7 con La Palma. Tienen toda la información y simplemente es dirigirse a nosotros, contarnos lo que les ha pasado e inmediatamente vamos a establecer soluciones para sus problemas adaptadas. Por otro lado, obviamente Caja 7 es La Palma y La Palma es Caja 7. Todo nuestro parque de viviendas que tenemos en La Palma ya lo hemos puesto a disposición
de las personas que se han visto afectadas por los efectos del volcán. Y no solo las que tenemos aquí en La Palma, sino también otra serie de viviendas que tenemos en Tenerife. Y seguiremos sacando más medidas para, en la medida de nuestras posibilidades, pues bueno, aliviar los efectos dañinos que está teniendo el volcán con todos los palmeros. Desde aquí, pues un fuerte abrazo a todos y desde luego nuestro cariño, y entendemos su dolor y su sufrimiento por todo lo que esto está, les está ocasionando. Bueno, amigos, pues nos encontramos en la Punta de Argual, municipio de Los Llanos de Aridane, y se encuentra con nosotros Raúl Martín. Él es productor y presidente de la cooperativa y de la OPP Cupalma. Raúl, buenos días, por decir algo. Buenos días, Lucio. Una noche terrible, a base de explosiones, durante toda la noche continuada. Hablan los científicos que es posible que cogiera una bolsa de agua y por eso se produjo todas esas explosiones, pero la verdad que entre lo que se llevó en la zona de Cabreja y la zona también de Todoque, más bueno, pues esas explosiones que no dejó dormir a la población, la verdad que fue una noche terrorífica, ¿eh? Sí, la verdad que desde que se inició esto, yo lo tengo enfrente del volcán, no sé, estaré a 5 kilómetros, y yo creo que no ha habido una noche como esta. Al principio había unas explosiones fuertes, pero anoche fue algo brutal, y sobre todo, pues al final a esto te acostumbras un poco, aunque bueno, yo creo que no, es una tontería decir que uno se acostumbra, porque esto no se acostumbra a nadie. Pero lo peor era cuando salías y veías la cantidad de lava, sabías o te imaginabas el daño que estaba haciendo. Yo sobre todo, o sea, yo he estado diciendo del daño económico estos días atrás que tenemos, pero aquí lo principal es la gente que lo está perdiendo, la gente que está perdiendo todo, la gente que está perdiendo sus casas, sus fincas, eso que es prácticamente irrecuperable. Es que ese es el gran drama de este volcán, porque aquí, aunque esté lleno de arena, que aunque perdamos la cosecha de este año, aunque las fincas se sequen, pues volveremos a empezar el año que viene y seguiremos en la lucha y apretaremos los dientes, de alguna manera saldremos. Pero aquí el gran drama, el drama enorme, es toda esta gente, todos estos compañeros, amigos, conocidos, que es que lo están perdiendo todo. Y no solo no solo estamos hablando del tema económico, de su casa, estamos hablando de algo sentimental, de casas de sus padres, de sus abuelos, y eso, de verdad, es que eso se le pone a uno la piel de gallina. Ya llega un momento que ya no sabes ni qué decirle a esta gente. O sea, ¿qué le digo? Porque tú le dices, sí, aquí estamos, por lo que haga falta, para ayudarlo, le doy un abrazo, pero te pones un momento en su piel. Y es muy duro. Yo he perdido nada, un terreno simplemente que tenía, lo he sepultado, pero eso, pues dices, bueno, te da pena, pero cuando piensas en esto, en viviendas, es que, vamos, se te cae el alma al suelo. El daño económico que se está produciendo, y después entraremos en el sector platanero, a toda la sociedad, porque, bueno, muchos hablan del 50%, pero yo me atrevería a decir que está por encima del 60% del Producto Interior Bruto derivado del sector platanero, porque no solo son los plataneros, son transportistas, son trabajadores de empaquetado, son los que venden los productos, bueno, pues todo el mundo, ¿no? Sí, yo lo he dicho, el plátano es la bolsa de esta isla. O sea, depende de la situación del plátano, se mueve todo lo demás, vendedores electrodomésticos, de tiendas. Aquí, pues como ya está eso, está el turismo, que está también afectado, está gravemente afectado, porque esto no nos equivoquemos, está afectando a todo el mundo. Pues está el sector público y está el plátano. El plátano en la isla de Palma todos sabemos que es el gran motor económico. Y ahora mismo, preocupado sí estoy, bastante preocupado, porque este monstruo que tenemos aquí encima es que es eso, o sea, es que no para, cada vez tiene más hambre, cada vez es más voraz, cada vez quiere. Y vamos, ya el tema de la cantidad de vías de comunicación que está cerrando, la cantidad de ayer hablaban de, me parece que de unas 120 fanegadas ya directamente sepultadas. Uh-huh. Toda la zona donde está el daño enorme que puede hacer abajo en las ollas, toda aquella zona que es de las primeras zonas plataneras, o sea, ahí va más. Entonces, el daño económico, como tú dices, va a ser complicado, esto va a ser muy complicado. O sea, aquí necesitamos, por nosotros solos, aquí necesitamos ayudas importantes, que vengan ayudas importantes y serias.
pero ayudas de verdad, o sea, no de cara a la galería, que ahora prometan, aquí va a hacer falta dinero y hace falta que nosotros también nos pongamos un poco en nuestro sitio a reclamar cosas. Llevamos demasiados años, yo ahora no sé si cuando hay un mal tendemos siempre a echarle la culpa a otro, siempre en el sector platareno, en el que sea, esto la culpa siempre buscamos un culpable, yo creo que para, no sé, lo necesitamos. Pero aquí todos estos años sabemos, hay obras que no se han hecho, el cierre del anillo insular de agua, eso, la carretera del remo con Fuencaliente. Es que hay una serie de obras, de infraestructuras, de balsas, de todo un poco, que no se ha hecho durante muchos y muchos años, que eso ahora es sangrante, que se lo podía haber llevado el volcán, pero eso tenía que estar hecho. Entonces, de aquí para adelante tenemos que ser más exigentes. No podemos, una carretera como la de Fuencaliente, que lleva yo no sé si 12 años, si 15 años, que está la gente amargada de obras, ahora eso hay que meterle inmediatamente, ya tienen que estar mirando para restablecer el tema de comunicaciones. Eso ya tienen que estar trayendo la maquinaria desde hoy, aunque esto esté aquí medio año o lo que esté. Entonces, no se puede eternizar después en concesiones para aquí, en problemas no sé qué, en temas de burocráticos. Eso tiene que estar lo antes posible. Debe ser una medida urgentísima. No, urgentísima. O sea, lo que no podemos es eternizar las cosas después de un drama como este, porque entonces esta isla nos vamos a quedar desiertos. O sea, este valle lo mueve principalmente el sector platanero. Y para hacer un cambio a sector turístico así de la noche a la mañana no es fácil. Tenemos que seguir con el sector agrícola, que es un sector potente, es un sector serio, es un sector. Y para eso necesitamos, pues, restablecimiento de todas estas cosas. Y eso tiene que ser rápido, urgentísimo. Hay que estar trabajando ya en esa recuperación, desde hoy. O sea, no se puede perder ni un minuto. Y entonces yo hago desde aquí un llamamiento, no solo a las autoridades, sino a nuestros convecinos. Hay que empezar a exigir. Esta gente, los que han perdido todo, se tienen que concentrar en plataformas y decir, queremos una solución, necesitamos, pues, donde meternos, necesitamos, pero eso tiene que ser ya. Pero la gente, para poder empezar, necesitas dar dinero para crear economía productiva. Yo estaba hablando el otro día, estoy hablando desde el desconocimiento, vi que para el plan de empleo había 62 millones, no sé cuántos de euros. Y me parece estupendo que se apoye al empleo, que se creen oportunidades. Pero yo soy escéptico. Yo he visto lo que es plan de empleo todos estos años para atrás y al final es una fábrica de comprar votos. O sea, veo, permíteme que sea un poquito, que me van a dar palo seguramente, pero veo que los ayuntamientos contratan una serie de gente, ve mucha gente allí, grupos, 6 meses, 8 meses, limpiando carreteras, cogiendo esto, lo otro, y al final ese dinero no crees nada. Estás dando, es como dar una ayuda. Pero tú necesitas economía productiva, necesitas crear infraestructuras, necesitas crear que la gente cree negocios. O sea, es como se dice cuando vas a ayudar al África, tú no des una ayuda hoy. Da un dinero para que esta gente sea capaz de mantenerse por sí sola. Y eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos dinero que se invierta en la economía productiva de la isla, directamente. Y que esos suelos agrarios, eso tendrá que pagarse por parte del Estado, eso no se puede adquirir por parte del Estado como monumento volcánico de Aridane y los propietarios no tener, bueno, pues nada por ello. Hombre, está claro que si al final, como nos tememos, pues esto lo declaran un bien de interés cultural y se va a quedar el Estado con toda esta parte asfaltada de la lava, los propietarios que estaban ahí tendrán que ser indemnizados. Imagino que se iniciará un proceso de expropiación, pero vamos a ver a qué valoración, porque si se van a valorar los terrenos a precio de valoración catastral, pues va a ser una valoración ínfima. O sea, se van a quedar con todo esto, vale, pero páguenlo, y páguenlo a precio relativamente de mercado, que ellos lo saben perfectamente. O sea, tú tienes la valoración catastral, que siempre es baja, pero ellos saben, Hacienda lo sabe muy bien, cuáles son los terrenos, lo saben muy bien perfectamente lo que vale un terreno en cada zona, que para eso son muy finos. Entonces, eso el Estado debe, ¿vale? Pues nos quedamos con esto, pero hay que pagarle a cada propietario en función del valor de mercado que tenía aquello. Hombre, el tema de terrenos para construir es otra de las historias. En esta isla llevamos, ¿cuántos años llevamos con los planeamientos generales, esperando por planeamientos generales? O sea, al final me preguntaban el otro día, no, es que hay muchas construcciones, me preguntaban un taxista en Península, sale que hay muchas construcciones ilegales. Entonces ellos piensan como que están en sitios peligrosos que no se deberían haber construido ahí porque salía el volcán. Entonces le tienes que explicar que, pues, las islas son volcánicas, que esto te puede salir. Pero el tema de los planeamientos es que es sangrante. O sea,
Aquí hay que darle un tumbo a esto. No puede haber tanta burocracia y tantas trabas y tanta cortapisa para el crecimiento económico de una isla. Yo soy el primero que quiere proteger mi isla. Soy el primero que quiere que no la destrocen. Pero tiene que haber un equilibrio entre desarrollo y protección. Al final es peor. Si tú sacas unas normas muy, muy duras, pero le das por suelo a la gente para que construya, pero le dices de esta manera, de esta manera, de esta manera. No se me vaya usted a tres plantas, no me haga disparate. Entonces, el tema de la burocracia hoy en día nos está haciendo a todo inviable. O sea, hoy en día un funcionario no se pilla las manos, o sea, y le es más fácil decir no, y para cualquier cosa que vayas a hacer, es desesperante, se eterniza todo. Entonces, yo lo que pido desde aquí, que ahora con este desastre habrá que recalificar suelo nuevo, porque si no, nada hacemos, pero que sea rápido. Que sea rápido, que no nos tengan 30 o 40 años esperando a eso, porque entonces de nada nos sirve. Nos tendremos que ir como nuestros antepasados a meternos en cuevas por ahí si encontramos alguno. El ejemplo del remo, la carretera del remo fue en caliente, es que aquello, ver lo que lo tienes al alcance de la mano. ¿Un saltamontes esté por allí? Porque hay un saltamontes o la excusa que se pone, vamos, ya está bien, pues el saltamontes cógelo, trasládalo y ponlo en otro sitio. Yo no quiero ser bruto hablando de este tema, pero es que a veces tú te desesperas. O sea, está muy bien ser reserva de la biosfera, está muy bien, ya te digo, pero al final La Palma, que hace años me decían a mí que iba a ser la tercera potencia, de la tercera isla cuando estaba la Legión en Fuerteventura, yo ya soy un poco viejo ya, y decía que aquí el crecimiento iba a ser espectacular, nos hemos quedado la cola, o sea, nos dicen, no, es que ustedes optaron por el modelo agrícola y se olvidaron del turismo. Digo, pues, ¿y qué opción nos dejaron? ¿Qué opción nos dejaron? Cuando se podía construir algún hotel o algún tal que incrementaría la riqueza de esta isla, no se permitió. Cuando se pudo hacer, ya no había dinero, estamos en crisis. Y nos metieron la ley de Islas Verdes, con lo cual, pues, más problemas tuvimos. Pues más problemas, es lo que te estoy diciendo. O sea, es que esto es una lucha, no solo con el día a día, con los problemas económicos, es una lucha contra la administración, cuando la administración tiene que estar a tu lado. Tiene que estar empujando, tiene que estar ayudando. Nosotros, te lo digo por el tema de empaquetado, para hacer un sombreado, son años y años de espera, de burocracia. Los residuos plataneros, que eso se degradan rápidamente. Los residuos plataneros, es que esto ya es que no tiene ni nombre. Hemos pedido suelos, que nosotros no estamos pidiendo que nos lo paguen, te lo llevo ahí tú. O sea, y el caso nuestro fue sangrante, el caso de Cupalma en particular. A Cupalma se le dice, traigan los residuos a Barranco Seco. Nosotros cogemos, los mandamos todos a Barranco Seco, en su momento, estoy hablando de hace años, los mandamos a los camiones, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que al cabo de un tiempo nos mandan una factura de más de 300.000 euros por tratamiento de esos residuos, cuando todos sabemos que no se hacía absolutamente nada. Y yo le digo, a mis cosecheros, yo ahora le paso esta factura. Digo, pero ¿y esto cuándo me lo dijiste? De hecho, tuvimos juicios que se eternizaron y hasta el otro día ya nos dieron la razón de que eso no teníamos que pagarlo. Pero el tema de residuos, lo que hay que buscar es unos suelos que estén lo suficientemente alejados de viviendas que no molesten y no dejar construir al lado, eso sí, porque si no, después va a haber problemas. Pero lo que queremos es un suelo y nos dejen desarrollar, con el apoyo de la administración, unos sitios donde llevar esos residuos. O sea, es que no es tan complicado, me parece a mí. Y te digo, la gente joven, yo sí sé que la gente joven seguirá, pero necesitan eso, necesitan ese apoyo inicial, porque si tú te ves sin nada, pues lo que haces es desesperarte, te amargas, te desesperas, y dices, ¿y ahora qué? O sea, con hijos detrás, con pareja, familia. Y ya te digo, o sea, por eso no tengo yo ninguna duda que la gente de aquí apretaremos los dientes y entre todos saldremos adelante. Sí, la verdad que sí, porque otra cosa no nos caracteriza, pero los palmeros solemos ser fuertes, tirar para adelante, y si no encontramos terrenos donde trabajar en esta isla, nos vamos al Hierro, a Tenerife, donde sea, o Venezuela, a trabajar y a salir hacia adelante. Raúl, hemos estado hablando de las casas, de los suelos, porque en realidad no se puede separar, señores, no se puede separar la realidad del plátano de la realidad de los productores del plátano, que lo han perdido todo. Eso es importante también para tener tranquilidad, para tirar hacia adelante con el tema platanero. Y ahora vamos a hablar de los daños y de lo que está pasando. Raúl, los primeros daños, bueno, aparte de las zonas afectadas, fue esta ceniza y yo diría arena que está cayendo pues sobre la fruta y que está haciendo un daño irreparable en la calidad de nuestra fruta, ¿no?
Sí, todos los que estamos aquí lo sabemos. O sea, yo te decía, ayer estuve yo con una sopladora aquí, no para, era simplemente para poder intentar entrar, porque esto era impresionante cómo caía el arena esta que a punto, que más que arena a veces parece granzón. O sea, entonces claro, como tú dices, el gran problema es esa arena en las piñas. O sea, no puedes hacer cuando están para desflorar, o sea, tienes que limpiarla porque si no se te araña o con el látex se te queda pegada. Cuando la vas a cortar la piña, pues cualquier, se arena, cualquier roce desde que pase por el hombro, cualquier, eso se araña todo, eso ya queda arañado y negro como todos sabemos. Entonces, ¿qué medidas se han estado adoptando, por ejemplo, en Cupalma? Pues Cupalma, cuando vimos este, dijimos, pues algo tenemos que hacer, o sea, ¿qué hacemos para intentar seguir con la actividad? O sea, ¿qué hacemos? O paramos directamente porque es imposible, o intentamos seguir, intentamos. Nosotros lo que hicimos fue que cada agricultor decidiera. Aquí estamos pendientes del tema de ayuda, que ya va a depender de la consejería, a ver cómo las va a orquestar. Entonces hay fincas que son claramente irrecuperables, o sea, no solo las que le pasó la lava, sino toda esta zona de las ollas que está sin regar, sin poder acceder a ellas, de la bombilla, no se puede trabajar, no se puede cortar, no se puede hacer nada. Y después está el otro gran problema, las que estamos intentando sacar la fruta. ¿Qué hemos hecho en Cupalma? Pues hemos tenido que poner a una persona que vaya con los cortadores, con un soplador. Le hemos dicho a los propietarios, a los cosecheros, de intentar, son un montón de horas más, lleva un montón de trabajo, incrementa costes, pero limpiar es que saquen las hojas de la piña que van a cortar, que la soplen, la limpien y le pongan una bolsa. Y después que las aulas, limpiarlas bien, donde van a ir, para que no haya arena, para intentar minimizar todos esos daños. Intentar, porque creemos que es importante seguir con la actividad, creemos que es importante seguir enviando a nuestros receptores, creemos que es importante intentar mantener algo de empleo de esos transportistas, de esos trabajadores empaquetados. Nosotros demandamos que esto esté impracticable prácticamente, demandamos ayudas como para dar un parón y decirnos, bueno, nos olvidamos esta cosecha y el año que viene seguimos. Pero tampoco, aparte de que no tenemos garantías ni sabemos cómo van a ser ese tipo de ayudas, tú tampoco te puedes cruzar de brazos y decir, no, que papá Estado me lo resuelva todo. Ya tenemos experiencia de que hay que estar al pie del cañón. Y entonces Cupalma está en esa línea de intentarlo, por lo menos de luchar. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, lo saco por mí mismo y los costes hay que ir haciendo números, pero minimizarlo en la medida posible todos esos daños de la fruta. Y también es importante no perder esa marca en Península, que bueno, que ha bajado estrepitosamente y puede hacer que penetre la banana más rápidamente. Hombre, está claro, o sea, aunque el resto de las islas pues ahora incrementarán el tema de, pues intentarán, pues los precios pues subirán, al bajar la marca van a subir los precios, pero está claro que es una parte, son unos millones de kilos de menos que no van a estar en el mercado, entonces eso va a entrar por otro lado. Yo estuve el otro día en la feria de frutas, me quedé impresionado de la presencia de Ecuador y de la banana, de los stands que había allí, y si están aquí por algo es. O sea, una de las, de eso, de que te digamos que queremos seguir con la actividad, es por eso, por seguir ahí, por seguir enviando a nuestros clientes, porque claro, los dejas con cero envíos y el cliente, como dice uno, se puede hasta olvidar de ti. Pero bueno, el plátano canario, gracias a Dios, tiene una imagen de marca muy fuerte, y como me dicen allí, el plátano canario lo vende quien lo tiene, no quien lo quiere, sino el que lo tiene lo vende. Entonces por eso pues seguimos con esperanza de eso, de seguir estando ahí. Hemos luchado desde el 92, que nos dieron que estábamos muertos con la entrada de la banana, que ya no teníamos nada que hacer. Y hemos sido cabezones, hemos sido insistentes, se ha hecho un trabajo y gracias a la unidad del sector, cuando el sector está unido es capaz de grandes cosas. El otro día mismo con el tema de la ley de la cadena, yo me siento orgulloso del que el sector haya estado ahí, todos a una. Vamos a ver si al final en el Senado ya lo ratifican, porque esto hasta el último momento no se sabe lo que puede pasar, retardan la entrada, enmiendas, pero bueno, vimos que el otro día un partido sacó un comunicado diciendo que se había equivocado. Esperemos que esa equivocación la refrenden el Senado ahora y nos dejen las exenciones al plátano canario. Y a esto se suma, bueno, pues que ciertos determinados receptores y vendedores en Península pues no están contentos con el plátano arañado, que dice que no lo pueden vender, y nosotros le pedimos desde aquí, hombre, que en un momento tan especial como este, y donde lo estamos pasando tan mal,
Bueno, pues lo único que hay que hacer es transmitirle al consumidor, que lo sabe el consumidor, que ese plátano que está un poquito arañado por fuera, por dentro tiene la calidad de siempre, ¿no? Hombre, permíteme, el receptor nuestro es un aliado nuestro, Lucio. O sea, el receptor nuestro no es el enemigo. O sea, ellos llevan muchísimos años trabajando con nosotros. Ellos, como cada cual, va a su negocio y quiere sacar su beneficio. El problema es el consumidor final. El consumidor final, en esta época, se ha acostumbrado que todo y en todo hay que ser perfecto, hay que ser delgado, hay que ser alto, hay que ser... Y la fruta tiene que ser espectacular. O sea, la fruta, aunque al final no sepa nada, si tú la ves bonita y la compras dos o tres veces, tal vez cambies, pero... el otro día me lo decía un grupo de reporteros que vino por aquí, de Península, dice, ¿por qué sabe tan bien el plátano aquí? Dice, ¿por qué es tan bueno aquí? Digo, bueno, aparte de que madura en la mata, pero... Los agricultores sabemos que la fruta a veces la más pequeña y la más fea es la más sabrosa, la mejor de sabor. Y el plátano canario, si ya el consumidor hemos sido capaces de diferenciar la habana precisamente a sus defectos, a las motas, pues ahora hay que reforzar esa idea. O sea, el tema está en el consumidor final. Si el consumidor final es capaz de demandar o es capaz de concienciarse, de echarnos una mano y de decir, contra, esta gente lo está pasando mal, este producto lo que tiene, como decía alguien el otro día, son las heridas del volcán, porque este plátano lo que tiene son heridas del volcán, pero por dentro tiene su fortaleza, está vivo, está muy bueno. Entonces, el problema no son los receptores, ya te digo, los receptores al final le llegan sus clientes y el cliente lo que le dice es que quiere el mejor producto posible y que eso que está arañado, negro, arañado, dañado, no lo quiere. ¿Y cómo se puede aunar los intereses de los receptores maduradores, de los plataneros y del consumidor? Pues es complicado. O sea, a veces aquí nos dicen, contra, pero ¿por qué no venden el plátano en Europa? ¿O por qué no lo venden? Es complicadísimo. Los europeos están acostumbrados a una banana perfecta, sin daños, a un precio muy bajo. Para nosotros ir a Europa nos supone unos costes brutales. Las producciones, la banana son hectáreas y hectáreas, o sea, eso lo cortan cuando mismo, cuando son maduras, madura todo igual. Aquí son fincas de aquí, fincas de más abajo, fincas más arriba. Es un producto diferenciado, hay que saberlo madurar, hay que saberlo tratar. Entonces, es lo mismo el mercado. Para tú hacer un cambio, necesitas, para un cambio de percepción, de consumo, necesitas tiempo y muchísimo dinero. Para campañas de publicidad, para concienciación. Entonces ahí el sector lo intentará, pero ahí necesitamos que Europa, que España, pues campañas, que nos apoye con campañas de publicidad, de concienciación, para ver si vamos cambiando, porque no para esto ahora, sería importantísimo cambiar la concepción de la gente, de que ya que hay un sector que va por el tema del plátano ecológico, de salud, también decir, la gente sabe la cantidad de fruta que se tira, solo por la presencia, la cantidad de agua, de trabajo, y se está tirando porque su presencia no es la óptima, la correcta, y sería un producto totalmente comercial. Bueno, amigos, pues nos vamos con otro tema, que es el tema agua, el tema riego. En este momento, después que se rompió la red Hoya Remo, pues se quedó toda esa zona de la costa, donde ahora encima está cayendo otra lengua y otra fajana de lava, pues sin poderse regar. Apuntaba Raúl ya en la parte primera de la entrevista que había que haber hecho obras, como completar ese anillo insular hidráulico, haber hecho un bypass de lo que es la balsa de Fuencaliente hasta acá. Bueno, muchas cosas más, incluso también desaladoras, ya en su tiempo, porque en otras islas hay desaladoras y están funcionando perfectamente bien. El tema del túnel de trasvase, el tema del agua, que hay que regenerar. Es decir, hay un montón de cosas que si se fueran completando, bueno, pues podríamos tener un poquito más, pues resuelto el futuro, ¿no? Es lo que te decía antes, o sea, es que llevamos más de 30 años de inactividad en el sector. Y es culpa nuestra también, ¿eh? Sí, sí. Es culpa de los que estamos en el sector, porque teníamos que haber estado ahí y haber exigido y haber apretado, porque ahora en estos últimos tiempos se ha movido un poco la cosa, se está moviendo. O sea, lo que no es admisible es que el canal Barlovento Fuencaliente tenga las pérdidas que tiene. Lo que tú estabas diciendo, no es admisible, bueno, desde que yo era pequeño, la carretera Fuencaliente Remo, que se iba a hacer y se iba a poner a la vez, se aprovechaba para traer esa canalización hasta aquí acá, o había un proyecto por el estilo.
O sea, es que esas cosas no son admisibles. Balsas, la caldera, la balsa de la Viña. O sea, si tenemos un barranco que cuando caen cuatro gotas en semi acumula agua, ¿cómo no se ha hecho la balsa de la Viña? O sea, no, presupuesto, no, la cosa es que hay que ponerse y la cosa es que hay que hacerla. Entonces, todas estas obras, y ya te digo, una cosa como esta puede acabar con todo lo que hayas hecho anteriormente. Pero es que ahora es que se ven las carencias reales que tenemos. Y una desaladora, que dicen que esto es un disparate, en una isla tan verde como la isla de La Palma, hay que tenerla, hay que tenerla, hay que tenerla por seguridad. Hay que tenerla ahí por seguridad, por abastecimiento de población, por lo que sea. O sea, tú tienes que tener, hoy en día, las otras islas están mejor preparadas para la sequía que hemos pasado estos años, precisamente por eso, porque como tenían poca agua, tenían desaladoras, y con eso están funcionando. La Palma, como éramos la isla verde, que el agua aquí no costaba nada y teníamos de sobra, tenemos los problemas que tenemos ahora. Entonces, te repito, o sea, los políticos no están ahí simplemente para salir en la foto y cobrar el sueldo. Si le damos nuestros votos, nuestros impuestos, tienen que mover un poco y a los funcionarios ponerlos a trabajar y entre todos, como te decía antes, tenemos que crear una economía productiva. Tenemos que hacer que la isla se vaya enriqueciendo, no empobreciendo y no perdiendo población. Y para eso es el sector agrícola, es el sector turístico, es el sector arriba, el rock, el sector científico, el que sea. O sea, hay que diversificar. Yo no digo que tenemos que centrarnos que solo en la agricultura. Hay que diversificar para todos sitios. Y hay que hacer, si aquí se pueden hacer maravillas con el tema turístico, si no nos volvemos locos a hacer bloques de hormigón. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. La 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 la. Ara la tierra, cultiva sus frutos. La palma de la mano riega las cosechas, extrae los tesoros del mar. La palma de la mano cuida de su ganado, transforma artesanalmente la recompensa en arte. La palma de tu mano elige el mejor sabor, la mejor calidad, elige el mejor producto. La palma de tu mano elige la palma. Gracias por cuidarnos comprando producto local. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cabildo de la Palma. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo.